Básicamente ellos sometieron una serie de, en principio, de aplazamientos, no sé bajo qué estrategia, queriendo aplazar este proceso, pero el proceso se conoció, como ustedes han visto en el día de hoy. Hemos presentado una serie de incidentes. De acoger uno cualquiera de los incidentes que presentamos, el fondo no se conocería. Hemos dicho que no hay un derecho fundamental violentado. Le hemos dicho a la juez que existen otras vías que pudo haberse llevado. Es una razón de inadmisibilidad. Y le hemos dicho también que es un amparo de cumplimiento y que los regidores le dieron cumplimiento al artículo 44. De todo modo, la juez, como era de esperarse, se reservó el fallo. Nos dio un plazo para los escritos ampliatorios de esas conclusiones y en los próximos días tendremos una decisión definitiva sobre este caso.